Bienvenidos a San Cristóbal, una localidad de Bogotá llena de historia y cultura. Hoy te llevaremos a un recorrido donde conocerás algunos de los lugares que sí o sí debes conocer en tu visita a la capital de Colombia. Acompáñanos a este recorrido lleno de aventura. Habitada desde tiempos precolombinos por migrantes de otras zonas del país, San Cristóbal se configura hoy como la localidad número 4 de Bogotá, ubicada al suroriente de la capital colombiana. Comenzamos nuestro recorrido en la Plaza del 20 de Julio, un emblemático y popular mercado donde locales y visitantes asisten para realizar sus compras diarias y disfrutar de la variada oferta gastronómica. Aquí encontrarás frutas y verduras de la región, carnes, pescados, granos, hierbas, especias y artesanías. Pero hay un platillo con un encanto especial. Se trata de las ensaladas de frutas. Según dicen, estas son las mejores de la ciudad. Así que vamos a deleitarnos con una. Luis Dari, cuéntanos por qué son tan reconocidas las ensaladas de aquí de esta plaza. Bueno, son muy reconocidas por toda su área de fruta que llevan. No es comparable a otras ensaladas. Llevamos durazno, llevamos fresa, papaya, melón, banano. Bueno, hay muchas frutas exóticas también como el carambolo, el kiwi, que todo eso lo podemos encontrar en nuestras ensaladas. Continuamos nuestro recorrido en el Museo del Vidrio, un espacio cultural único dedicado a preservar la tradición del vidrio en Colombia. Aquí podrás admirar obras de arte impresionantes, además de conocer un poco más sobre la historia, la técnica y la maestría a la hora de manejar este material como una antigua forma de expresión. ¡Vamos! Al interior del Museo del Vidrio encontrarás variedad de exposiciones que muestran diferentes técnicas y estilos utilizados en la creación de objetos de vidrio. Desde piezas tradicionales hasta obras contemporáneas, obtendrás una visión completa de la evolución del arte del vidrio en Colombia. El Museo del Vidrio de Bogotá es un lugar donde, más allá del material, digamos, que se preserva o se visibiliza, se promueve, se salvaguarda, es el patrimonio vivo y el patrimonio intangible de las técnicas del vidrio, no solamente de Bogotá, sino de Colombia. También van a poder apreciar obras de arte. Y además nosotros tenemos un taller de oficios del vidrio. Entonces pueden acercarse y, pues, ya con visita programada, poder tener alguna experiencia. Ahora, ¿qué les parece si visitamos el majestuoso santuario del 20 de julio? Una joya arquitectónica y de fe de San Cristóbal. En este lugar de devoción, cientos de feligreses pueden unir la historia de la ciudad con su fe. Aquí, fieles de todas partes del país e incluso extranjeros acuden a rendir homenaje al Divino Niño. Este es quizás uno de los espacios de oración y peregrinación más importantes de Bogotá. Cuéntanos de pronto un poco sobre la historia de la imagen del Divino Niño. La comunidad salesiana adquiere unos terrenos que se conocían como Campo de San José. Algunos habitantes de ese sector carecían de muchas condiciones básicas. Resulta que el reverendo padre Juan del Rizo se entera de lo que acontece en el territorio y él, cuando recién llega a la ciudad de Bogotá, Santa Fe, en este momento, se encuentra con una imagen del Niño Jesús. Él dice, es un elemento que lo podemos relacionar con la realidad del sector y los niños también lo van a identificar. Lo que hace es ofrecer una eucaristía o misa campal los días domingos, pero también un pan y un chocolate para aquellas personas que asisten. ¿Y quiénes son esas personas? Los niños que tenían ciertas condiciones, como ya las habíamos mencionado, carecían de alimentación, vestimenta, infraestructura. Y creo que eso refleja esa misma devoción, esa misma piedad y realidad. Entonces, todos invitados y les agradecemos por el espacio. Bueno, a ti por acompañarnos. Quiero presentarles un saludo y al mismo tiempo hacerles una invitación a los capitalinos, a los colombianos y a los extranjeros que suelen visitarnos o querrán visitarnos, para que vengan hasta el santuario El Niño Jesús. Aquí los estaremos esperando de brazos abiertos. Que el Señor los bendiga. Un buen día, un buen mes para todos.
Nuestro siguiente destino es un verdadero paraíso natural en medio de la ciudad, el Parque Entre Nubes. Este paraje te ofrece una vista panorámica de Bogotá desde las alturas. Aquí podrás desconectarte de la rutina y reconectarte con la naturaleza en un entorno apacible y relajante. Amalia, cuéntanos desde cuándo opera el parque y qué es lo que lo hace especial. Bueno, el parque está en funcionamiento desde el año 2003, que fue su inauguración, pero el proyecto de Parque Entre Nubes lleva muchos años atrás. ¿Qué lo hace especial? Que fue un parque generado por procesos sociales, que tiene un ecosistema de bosque alto andino y subpáramo. Dentro del parque pues tenemos el nacimiento de Siete Quebradas, que tiene el mejor mirador de Bogotá y que está abierto al público de domingo a domingo. El parque lo conforman tres cerros: el cerro de Guacamayas, el cerro en el que nos encontramos que es el más grande, que es el mirador de Juan Rey, o el cerro de Juan Rey, y tenemos hacia el sur otra área que le denominamos la Cuchilla del Gavilán. Este es un espacio que está abierto al público, que es de la comunidad, y que el parque sin visitantes no es absolutamente nada. Entonces vengan, disfruten de este gran mirador, del ecosistema, del frío, del viento, y visítenlo, que es totalmente gratuito, abierto de domingo a domingo de 6 a 4 de la tarde. Y aquí finaliza nuestro recorrido por San Cristóbal. Espero que te hayas contagiado de la energía de la Plaza del 20 de Julio, que hayas podido respirar entre nubes y que te hayas maravillado con el arte del vidrio. San Cristóbal tiene mucho para ofrecerte. No olvides seguir recorriendo sus tesoros naturales y culturales. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. No te olvides de turistear por Bogotá.